realizado en lo que va del año, Francisco. Gracias, así es, muy buenos días con Isa Alvarado, porque vamos a hacer un resumen hasta hoy, 22 de julio, en lo que va del año, cuántas autopsias ha realizado la morgue, el Ministerio Público aquí en Tegucigalpa. Isa Alvarado, realmente sorprende en lo que va del año, cuántas autopsias, muy buenos días. Bueno, el Departamento de Patología Forense en lo que va del año ha realizado 1.101 autopsias médico-legal de personas que han fallecido en diferentes partes de nuestro país, ya que esta morgue, el Ministerio Público, pues cubre todo lo que es centro-suroriente. Los médicos forenses y los fiscales realizan levantamientos cadavéricos en las zonas como Choluteca, Olancho, El Paraíso, Comayagua, Intibucá, La Paz, todo lo que cubre centro-suroriente de personas que han muerto de forma violenta y que es urgente y necesario pues practicarles una autopsia médico-legal para que el médico forense en su momento determine cuál fue la causa y manera de muerte de estas personas. Del 1 al 3, ¿cuáles son las autopsias que más se hacen aquí en medicina forense? Bueno, el primer lugar lo ocupan las muertes por homicidio, el segundo lugar las muertes producto de accidentes de tránsito. Hay muertes que quedan en estudio, ya que al momento de realizar la autopsia médico-legal, el médico pues prefiere esperar los resultados de los diferentes laboratorios para determinar de forma científica cuál fue la causa y manera de muerte. Finalizo, ¿un comparativo con el año pasado a la fecha de hoy? Bueno, el año pasado, lo que fue 2021, se habían realizado 1.046 autopsias. Este año se han realizado 1.101 autopsias médico-legales. Hemos visto pues un aumento en relación al año pasado. Gracias, Isa Alvarado, portavoz de Medicina Forense del Ministerio Público. Muy gentil, como siempre, con estos datos. Más de 1.000 autopsias en lo que va del año hasta la fecha, hoy viernes 22 de julio. Con Edín Alemán, muy buenos días.